Our next respected guest has come from Spain, Mr. Jose Miguel Castillo Calvin is a member of parliament in Spain. He's an economist and a practicing lawyer and has also served as the provisional vice president of the Spanish Red Cross. He's also the founder and secretary of the Andalusian Foundation for Journalism Studies. Close friend of the Jamaat, I'd like to welcome him and ask him to come and say a few words. Thank you. Ilustres invitados, queridos amigos, assalamu alaikum. Al tomar la palabra, quisiera ante todo dar gracias a Dios por tener esta ocasión de encontrarnos aquí, mostrando mi particular reconocimiento y admiración a su santidad, Hazrat Mirza Masur Ahmad, quinto califa de la comunidad Ahmadiyya. Me van a permitir que comience mi breve intervención con una referencia a mi ciudad de origen, Granada, porque hablar de la ciudad de la Alhambra es recordar al reino nazarí, último estado musulmán de la península ibérica, la antigua Al-Ándalus. Y hablar de Granada es evocar una fructífera historia de convivencia y diálogo de tres religiones y tres culturas diferentes en la España medieval. Ese legado de respeto y concordia permanece vivo hoy, permitiendo que Granada siga siendo un referente para los musulmanes, tanto en España como en el resto del mundo. El creciente número de creyentes y mezquitas, así como el hecho de que más de 4.000 alumnos de países islámicos estén matriculados en su universidad, dan testimonio de que la convivencia en paz es posible. Un ejemplo, por tanto, para el complicado mundo en el que vivimos, desafortunadamente lleno de discordias. Una discordia que asume formas nuevas y espantosas, en la que está especialmente presente la violencia sin sentido contra víctimas inocentes, actos de barbarie indiscriminada que en muchas ocasiones se tratan de justificar por motivaciones religiosas. Por ello es importante el encuentro que estamos celebrando en estos días, porque es expresión de que la dimensión espiritual es un elemento clave en la construcción de la paz. Es el ejemplo de que podemos comprometernos en el diálogo fraterno, que es posible la colaboración fecunda entre creyentes, que podemos y debemos profundizar en nuestra amistad y unirnos en silencio y oración como instrumentos del amor de Dios en el mundo. Ahora, en esta intensa jornada, quiero mostrar mi gratitud a la comunidad Ahmadiyya del Islam, que ha hecho posible este encuentro y que, una vez más, nos ha invitado a participar. Gracias por su hospitalidad, por brindarnos su amistad, por abrirnos su corazón, por ofrecernos su ejemplarizante testimonio de fe. Y muy especialmente gracias por su valiente compromiso para vencer divisiones y violencias, por ser promotores de justicia y de paz en el mundo. No duden que seguiremos encontrándonos, que continuaremos desde nuestras respectivas convicciones unidos en este viaje, en el diálogo, en el esfuerzo constante para un mejor y recíproco conocimiento y comprensión, en nuestro compromiso en favor de un mundo mejor, un mundo en donde la fe no contemple más lucha que la lucha por la paz, pues esa y no otra es la voluntad de Dios. Para terminar, de todo corazón y como creyente cristiano, les pido a todos que nos tengan siempre presentes en sus oraciones. Que Dios les bendiga. Thank you. Thank you very much. The translation will be done after the next speaker has also spoken, who will be addressing us in Spanish as well.